Este es el momento en el que Carlos Rodríguez, concejal del PSOE, y Ángeles Medina, edil de Nos Volvemos por Toro, presentaban la moción de censura en el registro del Ayuntamiento de Toro. Se materializa así, tras varios días de rumores e informaciones, el acuerdo entre parte de los ediles de la oposición para desbancar de la alcaldía a Rafael González, que ha estado al frente del Ayuntamiento desde mayo de 2023. Buenas tardes. El pleno del debate de la moción de censura está planteado para el día 28 de octubre a partir de las 12 de la mañana. Titulares y comenzamos. La mesa del diálogo social en el Ayuntamiento de Zamora se ha reunido esta mañana con el fin de informar a los agentes sociales. Por un lado, han mostrado que esperaban volver a nivel de planes de empleo de la Junta previo a 2021, aunque también se ha hablado de la importancia de la formación dual con las empresas y del bono solidario tan necesario como importante para los comercios. Un encuentro en el que desde los sindicatos han pedido que se estudie municipalizar algunos de los servicios. García Gallardo, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, ha visitado la comarca de Sanabria. Allí, en San Justo, ha mantenido una reunión con ganaderos y cazadores para conocer sus necesidades. Ha reivindicado la atención a las zonas despobladas de la provincia de Zamora y sus servicios básicos para que no tengan que irse a grandes ciudades. Asegura además que los vecinos de estas zonas necesitan la atención de políticos comprometidos y que se acerquen a conocer la realidad. Este fin de semana Toro ha celebrado una de sus principales citas en el calendario festivo. Es la fiesta de la vendimia, que se ha llevado a cabo correctamente pese a las previsiones meteorológicas. El momento más representativo ha sido este, el desfile de los carros que están engalanados con objetos representativos de la vendimia, como uvas, botas de vino, entre otras cosas. Un día marcado en el calendario por los toresanos. En deportes, el Zamora Club de Fútbol ganó y convenció el sábado en el Ruta de la Plata. Ha tumbado a un gigante como es el Fútbol Club Andorra, uno de los equipos llamados a ascender a segunda división. Los de Juan Sabas se adelantaron en la primera parte y apenas minutos después sentenciaron el partido. Un encuentro en el que los zamoranos han mostrado fortaleza defensiva. Veían al inicio del informativo el acuerdo para desbancar a Rafael González de la Alcaldía de Toro, que se ha materializado esta mañana con la presentación del escrito de moción en el registro del Ayuntamiento de Toro. Se inicia así el plazo de 10 días hábiles para la celebración de un pleno en el que 7 de los 9 concejales de la oposición, 3 de Nos Movemos por Toro, otros 3 del PSOE y el edil de Futuro respaldarán el cambio en la alcaldía. Con esta imagen, la de Carlos Rodríguez y Ángeles Medina presentando la moción en el registro del Ayuntamiento de Toro, se escribe un capítulo más en el consistorio toresano, 17 meses después de las elecciones municipales de 2023. Entonces, el resultado de las urnas dejó un arco representativo amplio, con PP y PSOE, con 4 ediles cada uno, y con una amplia representación también de Movemos por Toro, partido liderado y creado por el anterior alcalde socialista Tomás del Bien, que con 3 concejales tenía la llave del gobierno municipal. Pero su expulsión del PSOE hizo que el acuerdo con los socialistas fuera imposible, como también lo fue con los populares. En esas elecciones también lograba representación Zamora Sí y Futuro, pero ninguno de los dos fraguaron acuerdos de gobierno. Y fue Rafael González quien resultó alcalde en minoría de un ayuntamiento que no ha sido nada fácil dirigir en este escaso año y medio, con complicaciones para aprobar los presupuestos y más recientemente con desacuerdos manifiestos en cuestiones como el nuevo parque de bomberos. Así en los últimos días se ha ido fraguando un acuerdo entre PSOE y Nos Movemos por Toro, aunque con matices, que concluirá con un cambio en la alcaldía de Toro para lo que queda de legislatura. El debate de la moción de censura se realizará el próximo 28 de octubre. Por ahora lo han apoyado los concejales de Nos Movemos por Toro, Futuro y 3 de los 4 del PSOE. Los socialistas esperan que ese día todos voten a favor de la moción.
El acuerdo entre el PSOE y Nos Movemos por Toro representado en este abrazo. Ángeles Medina será la primera en tomar el testigo en la alcaldía de Toro y en una segunda etapa será Carlos Rodríguez el primer edil. Sin embargo, la idea es que lo hagan bajo un denominador común. Se llamará Grupo Municipal Socialista, lo que significa que esto también parece el principio del fin para Nos Movemos por Toro. Los trámites se están iniciando, pero hay que hacerlo tranquilamente. Desde luego todo comienza a partir de ese pleno de moción de censura, porque anteriormente no puede hacerse de otra manera. Aseguran que aunque esta moción haya visto la luz ahora, se lleva fraguando desde el inicio de la legislatura. Desde entonces llevan negociando y también limando asperezas heredadas de la expulsión de Tomás del Bien del PSOE. Cuando las personas se separan, después hay que limar asperezas. Pero como tenemos una idea común, que es defender el Ayuntamiento de Toro y sobre todo defender las ideas socialistas y progresistas de esta ciudad. Vamos a hacer el esfuerzo necesario y posible para llegar a un entendimiento entre todos y para hacer un único grupo compacto y con ganas únicamente de trabajar por Toro y para Toro. A todo ello hay que unir otras dos variables. Por una parte, el edil de futuro que, han anunciado, formará parte del equipo de gobierno. Pero también está el concejal del PSOE, que parece haberse descolgado de esta moción de censura. Esperan que en el momento de la verdad vote a favor. Hemos firmado tres concejales, como bien dices, todos los que lo han considerado necesario. Y lo que es cierto es que el día de la votación esperamos que todos los concejales de los tres grupos voten a favor, puesto que aquí en esta asamblea, como comprenderéis, estas decisiones no las tomamos los concejales, sino que son decisiones asamblearias, porque este es un partido político democrático. Ni desde el PSOE ni desde Nos Movemos por Toro se han pronunciado sobre en qué posición queda Tomás del Bien con esta moción de censura. Sí que han avanzado cambios en la manera de actuar del próximo equipo de gobierno. Quieren que la Junta tenga menos protagonismo que el gobierno en Monte la Reina y también quieren reunirse con el presidente de la Diputación cuando la moción se haya llevado a cabo para tratar el futuro del Parque de Bomberos. El secretario provincial del PSOE también se ha pronunciado sobre la moción de censura. Dice que este movimiento viene a acabar con la parálisis en el ayuntamiento y también responde a lo que los torresanos votaron en 2023 en las elecciones municipales. Llevamos trabajando muchos días, son muchos meses ya, desde prácticamente que se inició esta legislatura, para intentar revertir la situación de parálisis política que vive la ciudad de Toro. Y sobre todo yo estoy contento para intentar hacer una moción de censura que permita expresar la voluntad que los ciudadanos de Toro manifestaron en las urnas, y es que un gobierno progresista, en este caso un gobierno socialista, pueda tener la alcaldía de la ciudad. Y el alcalde de Toro, por su parte, asegura que esta moción de censura ha llegado por sorpresa. Cree que se debe a intereses partidistas y ha querido recalcar que su oposición será responsable. La noticia de la moción de censura llegó completamente por sorpresa al todavía alcalde de Toro. Se enteró por los medios de comunicación y si bien creía que era un movimiento que se podría haber producido antes, ahora ya no contaba con ello. Honestamente no me lo esperaba. Y no me lo esperaba en cómo se ha producido. Me esperaba que fueran cuatro, si podía darse cuatro del PSOE, tres de Nos Movemos por Toro, pero no me esperaba que uno del PSOE se descolgara y que entrara uno del de futuro. Rafael González cree que todo este movimiento se realiza ahora por el convenio de Monte la Reina con la Junta y el Gobierno Central. Parece ser que alguien quiere que lo firme un concejal del Partido Socialista, y ese parece ser que es el detonante de esta situación, porque el convenio está hecho a mi nombre, a nombre del presidente de la Junta y a nombre de la ministra de Defensa. Le vamos a quedar un día de estos a firmar en Madrid. Me imagino que lo suspenderán, lo aplazarán para que lo firme un... Estamos con ese juego absurdo. El actual alcalde de Toro ha subrayado que tuvo que apartarse de su trabajo para desempeñar sus labores al frente del ayuntamiento de esta localidad. Me sacaron de mi trabajo, me obligaron a cerrar mi despacho y tengo que volverlo a abrir. Tengo que estar 17 meses cerrado en mi despacho, me va a tocar rehacer mi vida profesional, que han hecho saña conmigo, no es justo. Mirando hacia el futuro, asegura que trabajará en la oposición por el bienestar de Toro, apoyando los proyectos que considera beneficiosos para esta localidad, independientemente del partido político que los presente. Nosotros no tenemos esa saña ideológica. Parque de Bomberos, si cambian el criterio, vamos a votar a favor. Siempre vamos a votar a favor de aquello entendamos que es beneficioso para Toro. Nos importa poco quién lo propone. También asegura que en un primer momento le tendió la mano para que formara parte de su equipo de gobierno al concejal de futuro, uno de los que apoya esta moción de censura.
La mesa de diálogo social en el Ayuntamiento de Zamora se ha reunido esta mañana con el fin de informar a los agentes sociales. Por un lado, han mostrado que esperan volver a nivel de planes de empleo de la Junta previo a 2021, aunque también se ha hablado de la importancia de la formación dual con las empresas y la del bono solidario tan necesario como importante para los comercios. Un encuentro en el que desde los sindicatos han pedido que se estudie la carrera profesional para los empleados del Ayuntamiento y en el caso de las contratas se mantengan los empleos o incluso se baraje la posibilidad de municipalizar algunos de los servicios para dar más seguridad a los trabajadores. Una posibilidad que ya estudió el equipo de gobierno en 2015, pero finalmente no llevó a cabo por su complicación. En un primer momento, en el año 2015, sí que hicimos un esfuerzo de ir por esa vía, pero vimos que el esfuerzo era ímprobo, no había una receptividad en las estructuras del ayuntamiento para llevarlo a cabo y al final, bueno, en estos servicios que he mencionado yo antes, en ninguno se ha minorado el empleo, sino lo contrario. Por ejemplo, lo último que hemos licitado en recogida de basuras o en jardines, los empleos han aumentado. Normalmente, como bien se ha explicado, en la mayoría de los convenios colectivos está la subrogación. No quiere decir que lo cumplan las empresas, pero bueno, en principio es de obligado cumplimiento. Si hay despidos, serían despidos improcedentes y tendría sus indemnizaciones. Sí que tienen una estabilidad mucho más grande que lo que es la empresa privada al uso, pero no tiene tantas garantías como el empleo público, que por supuesto desde UGT pues, nos gustaría que se materializara esa absorción por parte de las instituciones de estas empresas y no quedaran pues, un poquito al arbitrio de las empresas privadas o de empresas que se conforman para gestionar estos servicios. El portavoz de Vox en Castilla y León, Juan García Gallardo, ha visitado la comarca de Sanabria para conocer las necesidades y reivindicaciones de los vecinos. Es una parada más en su recorrido por seguir mostrando su compromiso con los votantes. García Gallardo ha pedido incentivos para que los jóvenes puedan quedarse en zonas despobladas como la de Sanabria con todos los servicios necesarios. Y señala que las medidas tomadas no son suficientes con las necesidades reales que tienen estos núcleos de población. Nosotros lo que pedimos precisamente son políticas ambiciosas que puedan servir para revertir o como mínimo mitigar este proceso de despoblación. Aquí no hay fórmulas mágicas, que las ayudas y los incentivos terminen de llegar, porque mientras los políticos están peleando por cuestiones que a esta gente no le preocupan en absoluto, vemos que cierran los bares, que no hay relevo generacional, que los hijos de ganaderos no tienen interés en seguir con la explotación de sus padres y que lo que hacen es marcharse a las grandes ciudades. Esto es una tragedia no solo para el mundo rural, es una tragedia para España en su conjunto, porque si no hay sector primario, en las ciudades van a pasar mucho hambre. La Guardia Civil honró a su patrona el pasado sábado en la Fiesta del Pilar, un día en el que no solo han querido poner en valor el trabajo de la Benemérita, sino también subrayar el cariño con el que los zamoranos acogen a este cuerpo. Es una jornada para honrar a la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar. Otro año más se ha hecho en la Avenida de la Feria. Para empezar, es una forma de visibilizar todo el trabajo que realiza la Benemérita. Cualquier cosa que suceda en Zamora, en cualquier punto de Zamora, es igual que sea Algodre o sea Lubián, los primeros en llegar siempre es una patrulla de la Guardia Civil para auxiliar y socorrer. Pero la Guardia Civil también quiere dar gracias. Aseguran tener una relación simbiótica con los habitantes de Zamora, que les acogen y les tratan con cariño. No sería posible la pervivencia de nuestro cuerpo si no fuera por el cariño de la gente, el respeto y lo fácil que nos ponen a trabajar. Hablo de Zamora porque es donde estamos nosotros. Efecto de ello es lo que queremos hacer aquí, estamos haciendo hace años en la Comunidad de Zamora, de celebrar nuestra patrona en las calles de Zamora. En esta edición del año 2024 han querido pedir una cosa, que todo continúe como está. Aunque hay margen de mejora en la Guardia Civil, están más que satisfechos con el trabajo que realizan. Yo creo que el trabajo que se hace aquí en Zamora es muy bueno, la verdad que yo me siento muy orgulloso, yo siempre cuento que me sentí tremendamente orgulloso cuando ocurrieron los incendios de Sierra de la Culebra, porque guardias que estaban de vacaciones, lo he contado varias veces, nos llamaban para poder incorporarse, pedir permiso para incorporarse, y era increíble la respuesta que tuvieron los guardias aquí en Zamora.
En este año han sido condecorados, entre otras personas, agentes de la Guardia Civil que realizaron labores en los incendios de la Sierra de la Culebra. Precisamente hoy, en la Comisión de Coordinación en la Subdelegación, se han facilitado la ausencia total de incidentes en las fiestas de la Vendimia. También han analizado otros hechos, como la denuncia que han hecho alcaldes de Abezames o Vez de Barbán, que han visto personas con galgos cazando en sus tierras. En la capital se han centrado en los robos de la semana pasada. Se han producido dos robos en los últimos días en viviendas. Por el modus operandi, pudiera ser delincuencia habitual. La Policía Nacional de Zamora tiene muy avanzada la investigación para esclarecer los robos, identificar a él o a los responsables de los mismos. En relación a un atraco ocurrido la semana pasada en un establecimiento de Zamora Ciudad, llevando el delincuente un cuchillo, se está investigando y también está muy avanzado el proceso para su esclarecimiento e identificar al autor del atraco. Fin de semana festivo el que han pasado en Toro. La Feria de la Vendimia ha vuelto un año más y uno de sus momentos más representativos es el desfile de los carros. Toresanos y foráneos han podido disfrutar de una cita que es todo un símbolo para esta localidad. Es uno de los momentos del año para Toro, la Feria de la Vendimia y quizás su mayor exponente, el desfile de los carros, engalanados para la ocasión. Lo cierto es que el principal agente que podría arruinar este día, el tiempo ha perdonado a esta localidad, que ha podido vivir en su máximo esplendor esta cita. Ha sido todo porque a las claras, en vez de llevarle huevo, le hemos llevado pimientos picantes este año. ¿Cómo es eso? Porque sí, porque si con huevos muchas veces no responden, pues este año pimientos. Todo perfecto. Hoy el viernes llovió un poquito, pero bien, estamos disfrutando mucho de ella. Es una fiesta, un desfile que agrada a los vestidos de vendimiadores, a los toresanos y a todo aquel forastero que se acerca para vivir este momento. Nosotros, que como no nos perdemos una, que estamos en carnaval, estamos en todo, pues es un día más. Un día de juntarnos toda la cuadrilla y disfrutar con los niños. 22 años llevamos con el carro, le compramos en su día y bueno, pues somos un grupo de amigos que nos juntamos para celebrar la fiesta, como veis. Eso es lo festivo, pero después está lo simbólico. Representa el producto que enorgullece a esta localidad y a esta comarca, el vino. Hemos tenido unos días de vendimia muy buenos y que la vendimia ha sido bastante curiosa. Ahora habrá que esperar unos meses a ver si, gracias a Dios, el vino responde. El agua, menos mal que ha caído a última hora y ya la mayoría estaba todo cosechado. Este año excelente también, porque ha llovido muy poquito y la uva está excelente, se puede ver en cualquier carro de la Vendimia. Un año más de la fiesta de la Vendimia que, junto con el carnaval, San Agustín, hace de Toro un lugar alegre. El sábado, por otra parte, los toresanos pudieron disfrutar de una celebración que no se llevaba a cabo desde hace años. Es la Fuente del Vino, en la que los cortadores y astados se enfrentan por un pañuelo con un barril en el medio del ruedo de la Plaza de Toros de esta localidad. El tiempo respetó este evento, que ha sido todo un éxito para los asistentes. Además, con un final que agradó a todos, un empate entre los toros y los cortadores. La verdad que ha habido buena animación y está bien que los festejos vayan para adelante y se den más festejos populares y la tradición siga funcionando. Ha estado muy, muy divertido. Hace muchísimos años que la fiesta de la Vendimia no se hacía la Fuente del Vino y encima con el pañuelo ya ha sido un éxito. La gente ha sido súper contenta, ha habido muy, muy amplia actitud de la gente y estamos súper contentos, la verdad. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama. Con ese motivo, desde Aizaca han puesto en marcha una campaña bajo el lema "Porque el cáncer de mama no es de color de rosa, yo contigo". Una forma de concienciar que tendrá banda sonora, la pondrá el conjunto zamorano, el Portal de Carmen, en una actuación que se celebrará en el Salón de Actos de la Lóndiga el viernes 18 de octubre a las 8 de la tarde. Las invitaciones al evento ya se pueden recoger en la sede de Aizaca. En deportes, el Zamora Club de Fútbol ha conseguido salir del descenso después de lograr la victoria ante el Fútbol Club Andorra, uno de los equipos favoritos del grupo para subir a segunda división. Los de Juan Sabas mostraron una gran capacidad, no solo goleadora, sino también defensiva.
La dinámica ha cambiado, pero no ha sido fácil. El inicio del partido entre zamoranos y andorranos fue de un intercambio de golpes, del que salió beneficiado el conjunto rojiblanco. Márquez, por una parte, y Rufino Lucero después marcaban los dos goles prácticamente seguidos, que obligaban a los visitantes a remar a contracorriente. Que el equipo no ha entrado mal al partido, pero que esos dos minutos nos han costado muy caro. Al final, en una acción rápida de saque de banda, se nos va el partido, nos gana la acción en el área y luego lo que digo, en un día donde el campo tampoco estaba excesivamente bien, para ellos tampoco. El Zamora le plantó cara al Andorra, un equipo de los llamados a ascender, y mantuvo la portería a cero. El principal ingrediente, según el cuerpo técnico, ha sido la pasión. La grandeza del fútbol está en que cuando entras al campo y le metes intensidad y corazón y pasión, pues ahí se iguala muchas veces las fuerzas, ¿no? Los rojiblancos tuvieron la oportunidad de agrandar más la diferencia. Joel Priego en un contragolpe se veía mano a mano con el portero, pero el balón se estrellaba en el larguero. Aún así, el 2-0 en el electrónico es más que suficiente. Muchos partidos hemos tenido mucha mala suerte, no hemos sabido mantener la portería a cero y ahora estamos en casa, sobre todo, estamos siendo un rodillo, es la verdad, estamos jugando muy bien. Ahora toca trabajar para enfrentarse el próximo fin de semana ante el Baracaldo. Buenas noticias también en el mundo del baloncesto. El CB Zamora consiguió llevarse el triunfo ante Castellón en tierras valencianas. Los de Sol Hernández pudieron mantener el estado de forma en casa de un equipo fuerte, sobre todo en el juego interior. 72-84 fue el resultado final en el electrónico, que deja al conjunto blanquiazul en puestos de playoff para ascender a ACB. Victoria, pero más ajustada, la del Club Deportivo Zamalat. Las naranjas pudieron cosechar el triunfo en casa del Lima Horta por 64-67. De esta manera, las naranjas pueden mantener su buena racha y continúan líderes. Todo ello en una temporada en la que el objetivo de las de Ricardo Valconcelos era más modesto. El próximo fin de semana, las zamoranas jugarán, después de dos fines de semana seguidos a domicilio, ante su público contra uno de los pesos pesados de la categoría, Paterna. Y este fin de semana redondo para el deporte zamorano lo ha culminado el Villaralbo, que ha conseguido ganar a domicilio al Laguna. Los de Chuchi Jorquez, que una semana más no pudo estar al frente del banquillo azulón por sanción, golearon al conjunto vallisoletano y esta semana estarán en puestos de playoff. Sin embargo, desde el cuerpo técnico consideran esta situación como anecdótica. El hecho de que estemos en playoff es algo anecdótico, pero nuestro objetivo desde el primer momento es la salvación. Es verdad que estamos consiguiendo muchos puntos al principio que nos van a generar un pozo para toda la temporada muy importante. Vamos a ver si seguimos con la racha y a ver si conseguimos la salvación antes posible y a partir de ahí sí que queremos soñar. El campo de golf de Valderrey continúa dando pasos hacia adelante. Después de meses de obras, la nueva Casa Club ya está operativa. Este pasado domingo las instalaciones se han inaugurado con un torneo de este deporte. El edificio cuenta con unos vestuarios, una tienda con productos de golf y una zona con mesas y sillas para poder socializar. Entienden que este no es el culmen del proyecto del campo de golf Valderrey, sino simplemente una parte del proceso. Realmente lo que estamos es en la casilla de salida de un proyecto que no tendrá fin. Es decir, los proyectos nunca tienen fin. Lo único que quieres es siempre ir hacia adelante y mejorar. Muy adecuada para el tamaño del club y bueno, como es nueva, pues está genial. Y por fin tenemos nuestro pequeño rincón. Una casa club siempre es importante, un club social donde poder, pues después de jugar, estar allí, tomar algo, tener vestuarios. Todo lo que sea avanzar en que el campo esté bien, que tenga todas las instalaciones, pues viene bien para la ciudad y para cualquiera que se quiera aficionar a este deporte. Mañana se esperan lluvias generalizadas y un descenso de las temperaturas diurnas en toda la provincia. Vemos las previsiones meteorológicas.
Avanza la semana y mañana martes ya notaremos cambios importantes en el tiempo. Primero con el incremento de la nubosidad. Nubes que además van a dejar lluvias de diversa consideración, eso sí, en todas las comarcas zamoranas. Será un martes en el que tendremos que salir de casa con paraguas. No tanto con abrigo, porque esa nubosidad trae consigo cambios en las temperaturas. Bajarán las máximas y subirán ligeramente las temperaturas en mínimas. Así, en las horas centrales del día tendremos temperaturas rondando los 20 grados en todas las comarcas, con máximas provinciales que mañana alcanzarán los 23 grados que se esperan registrar, por ejemplo, en Fermoselle. Y a primera hora de la mañana notaremos ese incremento de las temperaturas, con mañanas más suaves que nos dejarán mínimas que en prácticamente ningún caso bajarán de los 11 grados. En lugares del centro y sur provincial, como por ejemplo la capital, no se bajará de los 14. Así nos espera un martes pasado por agua, pero con temperaturas bastante suaves, tanto por el día como por la noche. Lluvias que nos acompañarán el resto de la semana, aunque eso sí, notaremos cambios importantes en las temperaturas a partir del jueves. Pues ya lo ven, vuelve la inestabilidad de nuevo a la provincia y durante los próximos días tendremos que hacer uso del paraguas. Pues con nosotros, con las previsiones meteorológicas, nos despedimos, pero en este caso lo dejamos con el resumen deportivo del fin de semana en nuestro programa La Jornada con Óscar Prieto. Mientras tanto, que pasen buena tarde. Adiós.